Yalitza Aparicio continúa causando furor en los festivales. En esta ocasión fue en el de Guanajuato, donde atendió a la prensa que la esperaba con ansia, pero lo hizo hasta la tercera vez que se detuvo. Esta fue la primera. Vámonos, gracias, Yalitza. Oye, eres un orgullo para gracias, Yalitza. Por favor, con permiso, por favor. Gracias, Yalitza. Gracias por estar aquí. Les permiso. La segunda vez, sus publirrelacionistas hicieron una valla para impedir que hablara con los reporteros. Exageración, la verdad, sinceramente. Ayúdanos. No, los estoy ayudando. No vamos a hacer nada. Nada más queremos una foto y es una entrevista y es todo. Es todo lo que queremos. Bueno, entonces ahorita ya va a pasar súper bien y tranquilo y no, esto habrá sido una exageración nuestra y pediremos una disculpa. Yalitza no ofreció declaraciones, sino solamente selfies. Gracias, amor. Yalitza, te vemos en el rostro. Ahí nos vemos. Bienvenida, Yalitza. Por favor, por favor, vamos te lo explico. A tener unos minutos después de sale, terminar. No, no sabían, chicos. La televisión para las preguntas que hicieron falta, vale. Compañeros. Gracias. En Rosewood. Pero la tercera es la vencida y efectivamente, Yalitza por fin accedió a atender a los medios después de ofrecer una conferencia sobre la violencia de género. A ver, vamos una por una. Estoy feliz de ser parte de esta campaña. Decíamos que no se trata solamente de que ahorita estemos hablando sobre los derechos de las mujeres, que las respeten y todo, y en unos días más que pase el festival y ya acabe, ¿no? Sino esto lleva una secuencia. Se va a estar trabajando en diferentes puntos, hay algunos lugares donde la gente se puede acercar o también directamente en internet para poder recibir apoyo. La oaxaqueña reveló que ella también ha sufrido violencia. A lo largo de mi vida he sufrido también violencia, creo que muchos hemos pasado por eso, y no solamente mujeres, hay hombres también a los que los discriminan por ciertas cosas, no les dan también las oportunidades, es lo que se trata, ¿no? Estamos tratando de que haya esta equidad en todo, que haya este respeto para todos. Y lamenta que la palabra feminismo se esté desvirtuando. Yo creo que muchas personas hemos ocupado mal la palabra feminismo. Muchos decimos, ay, soy feminista, pero terminas haciendo mal uso de esto y terminas abusando de los derechos de la otra persona. Yo soy feminista, chapadita a la antigua, de cómo, hasta donde yo sé de esa historia, por si me equivoco, ahí me corrigen, yo creo que trato de buscar la equidad, la igualdad. Eso para mí es el feminismo. Yalitza se reserva con celo sus nuevos proyectos, argumentando que no le corresponde revelarlos. Hay propuestas y en eso estamos trabajando. Ya filmaste, ya filmaste. No, no he filmado. ¿Filmado o firmado? Filmado y firmado también. Ni uno ni otro. No es cierto, eso ya más adelante. Hay propuestas, ustedes se van a enterar. Yo creo que en cuanto ya esté listo todo, se sacará a la luz. La actriz confesó estar enamorada. Estoy enamorada de todo mundo. Mírenme aquí de un lado a otro. No, hay novio. No tengo novio. Y aseguró que no ha recibido ninguna propuesta para intervenir en la obra que Pedro Torres está preparando. Luego me dicen que no leo los correos, pues leo. Pero no he leído algo sobre eso. Como ustedes saben, en mis redes sociales pueden tener acceso a este correo electrónico y automáticamente me llegan, pero no. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes? ¿Ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle click! Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!